Él saldrá a favor de su pueblo. Tiembla la tierra al ver su poder. Huyen naciones delante de Él. El Señor de Israel. Es el Dios de Israel. Es el Dios de el pueblo de Israel se levantó con poder. Libertad veía suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Cantamos hoy la, 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 la. Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? Gloria a Dios. Puede sentarse, mis hermanos. Es una gran bendición estar nuevamente en la casa del Señor. Y qué hermoso poder predicar de parte de Él, enviado de Él. Es un precio, no hay precio, no se puede calcular. Y gracias por la misericordia de Dios, que todavía siendo como somos, Dios nos pone a bendecir a otros, ¿verdad? Pero estoy agradecido con Dios por haberme puesto aquí en la antigua Guatemala. Ya soy panza verde, ya voy para 16 años estar aquí. Y ha sido una gran bendición, una gran experiencia. Y sé que algo nuevo tiene hoy el Señor para nuestras vidas y que viene una nueva dimensión para la antigua Guatemala. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Lo importante es que usted sea bendecido. Pueden bajar, mis hermanos, gracias. Y los danzarines también, que van a danzar ahí a su silla. Estuvimos en la mañana hablando de la bendición de tus manos. Yo quiero seguir con este tema tan maravilloso, porque si algo necesitamos nosotros es que nuestras manos sean bendecidas. Amén. ¿Cuántos no estuvieron en la mañana? Levante su mano. Ah, bastantes, hermano. Pues qué bueno, porque para ustedes les traigo esta gran bendición que se ministró en la mañana. Y empezamos viendo que había manos débiles. Y dice en Hebreos 12:12, por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Ahora, ¿cómo se fortalecen esas manos? Dijimos que en Hebreos 12:14, ahí mismo dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, una de las maneras de poder fortalecer las manos es primero estar en paz con los hermanos, estar en paz en tu casa, estar en paz en la iglesia para no estar teniendo problemas con ninguno de ellos. Y entonces el Señor va a ir fortaleciendo tus manos. Dice que también hay que buscar la santidad. Entonces una de las cosas para fortalecer sus manos
es que usted está buscando la santidad y está siendo lleno de ella. ¿Cuál es la consecuencia? Que vamos a ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Y en Hebreos 2:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces hablamos que la gracia de Dios es bien importante, peor en este tiempo, porque por un espíritu de gracia que nos manda el Señor, eso es lo que va a determinar si nos vamos o no nos vamos. Porque acuérdense que nosotros pues somos fallones y a pesar de que hagamos nuestro mejor esfuerzo, cuando venga el Señor nos va a hacer falta algo. Entonces ahí es donde va a caer ese espíritu de gracia para que nosotros podamos irnos con Él. Definitivamente ya estamos cerca de que esa gracia caiga, ya está cayendo sobre nosotros para que cuando Él venga seamos arrebatados. Pero dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella y muchos sean contaminados. Entonces hablamos rápidamente que la amargura debilita tus manos y debilita tu ser, ¿va? Entonces que la amargura se vaya de esta iglesia y se vaya de tu vida, ¿va? Que no haya ninguna raíz de amargura que brotando, dice, empieza a haber dificultades porque contamina tu casa, tu vida, al que está a la par. Y qué horrible estar conviviendo con una gente amargada, hermano. Yo creo que Dios, y por eso tenemos a Dios, y por eso es la diferencia del que lo tiene al que no lo tiene, que siempre va a haber una salida para ti en tus problemas, en tus situaciones difíciles, y tú vas a poder gozarte con los que se goza, aunque tengas problemas, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan injusticias. Porque dijimos en la mañana que las injusticias hacen que te amargues, porque dicen, ¿cómo me hicieron esa injusticia a mí? Pero realmente Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, una de las cosas que debemos de entender en las injusticias, que también nosotros no somos víctimas, sino a veces somos victimarios. Amén. Se lo estoy dando a grandes rasgos porque sí predicamos bastante de eso. Hablamos de que habían manos sucias. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la clave? Acercarse a Dios. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces la clave aquí es acercarse a Dios, porque digamos el que sabe que tiene las manos sucias por el pecado, en vez de acercarse más a limpiarse a través del agua de la palabra, porque el agua es la que te purifica, se aleja, ¿verdad? Y tiende a decir, no, mejor ya no voy porque como soy pecador. No, si Dios vino por los pecadores, Jesús vino por los pecadores. Entonces nosotros nos acercamos al trono de la gracia y Dios, a través de que nos acercamos a Él, Él nos limpia. ¿Cuántos saben que la sangre del cordero limpia los pecados? Y esa sangre está fresca en la cofaina. Esa sangre es la que usted puede usar para que nos limpien nuestros pecados, porque antes cubrían los pecados, pero ahora los limpian totalmente. Entonces usted cuando viene, hermano, y pasa al altar y es sincero con Dios, Dios quita todo pecado de tu vida. Y es como que si los borrara, los limpia con su sangre preciosa, es suficiente para que tú te quedes sano, limpio y resplandeciente. ¿Cuántos lo creen? Y también de una vez, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces estábamos viendo de que hay personas que tienen doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que hoy está contento y mañana está triste. Que hoy está contento y mañana está bien enojado. Que pasa dos días feliz y los demás semanas está como que si el león enjaulado, ¿va? Entonces todo eso tiene que irlo purificando el Señor, porque usted no puede ser tan variable, hermano. Está bien contento y de repente algo le molesta, una mosca pasó ahí y es capaz que saque una pistola y ¡pa, pa, 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 pa! Entonces no es normal, eso no es normal. ¿Verdad? En el mundo pues tal vez sí, pero aquí en las cosas de Dios usted tiene que tener un espíritu apacible, un espíritu de Dios. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces si usted se llena del Espíritu Santo, todo espíritu de doble ánimo se va a ir. Si usted ha tenido esos problemas, sea sincero con Dios esta tarde y dígale, Señor, límpiame, quítame ese doble ánimo que tengo. ¿Verdad? Que hoy se levanta como, es un campeón usted, ¿va? Hasta se mira en el espejo y se mira unos músculos ahí, ¿va? Y al otro día todo raquítico, anoréxico, ¿va, hermano? No puede ser, hermano. No puede ser eso. Entonces el Señor dice, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es la clave aquí entonces?
para que usted tenga unas manos fuertes, purificar su corazón. Entonces, el de doble ánimo dice que tiene sucio su corazón. Amén. Y seguimos, hablamos de las manos limpias, con un corazón puro, hablamos de manos buenas, porque entonces hay manos malas. Y dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, Dios lo va a bendecir, hermano. Dios va a bendecir a aquel que chambea duro, hermano. Amén, va, hermano. No le está dando alergia, va, hermano. Sí, porque a algunos les da alergia al trabajo, va. Por ejemplo, oran, pero para que no les salga trabajo, sino para que no salga. Y ya se acostumbraron que la jefa es la que se rifa, va, hermano, la que lleva la comida, y aquel en pantuflas, todo despeinado, viendo que perdió su equipo, ganó. Pero realmente, nosotros estamos siendo llamados a trabajar duro en lo secular para poder sostener a nuestra familia. Y qué rico lo lleva los frijolitos así, hermano. De que usted se sienta a comer frijoles con salita y cremita y tortilla bien tostadita, pero bien ganado. Usted no puede decir que eso se lo robó o que no. Usted se ganó su dinerito y entonces está comiendo del fruto que usted sembró, de lo que usted recibió. Amén. Así que yo le invito a que tengamos una iglesia trabajadora, tanto en lo secular como en la iglesia. La iglesia tiene que trabajar. La iglesia tiene que servir con ahínco. Quiere decir que ya no es el tiempo de que hay que trabajar en otro. Yo tengo 5 años estar aquí. No, hay otros que no. Ya a usted el Señor le está señalando para que no se quede sentado, sino que podamos trabajar para el Señor. Amén. Bueno, sigamos adelante porque agotamiento. Y hablamos que a veces muchas cosas de los que hacemos empiezan a agotar tus manos, hermano. Y dice, por ejemplo, en la anterior, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Hermano, hay un tiempo donde usted está pasando unas vicisitudes y de repente eso desgasta las manos. Pero trae la respuesta del Señor en este, donde dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Definitivamente uno debe trabajar en las manos de Dios, ¿verdad? Para que sean fortalecidas sus manos. Pero dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Ahí está la clave. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo, el desecho de todo, pero para Dios somos lo mejor. Entonces, usted, hermano, quiero decirle, y dile al hermano que tiene a la par, tú eres una piedra preciosa en las manos del Señor. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Entonces, mi hermano, aunque nos esté lloviendo debajo de la lengua, usted le va a decir al Señor, yo soy la niña de tus ojos, Señor. Yo sé que soy un tesoro para ti. Ahorita me está lloviendo, no entiendo, pero sé que tú me vas a fortalecer mis manos porque me he agotado por lo que he estado viviendo y sufriendo. Entonces viene Dios y te bendice, hermano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Después dice que lo que has palpado sobre el verbo de vida, sobre Jesucristo. Después hablamos de las, aquí hay manos injustas, pero también hay manos que son justas. Por eso dice en el Salmo 18:20, el Señor me ha premiado. ¿Cuántos quieren que lo dé un premio al Señor? Conforme a mi justicia. Quiere decir que hay niveles de justicia. Conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Amén. Hasta ahí llegamos en la mañana. ¿Le parece el resumen que le hice así rapidito para que podamos seguir adelante? Y entonces ahorita vamos todos parejos. Nada de que, vos y qué dijeron en la mañana, vos y dónde sacó eso, y dónde se lo inventó. No, no me lo inventé, ahí está. Entonces usted está bendecido, igual todo. Diga conmigo, estoy bendecido. Entonces el siguiente que toca son manos impías. Que primero averigüemos qué es un impío. Un impío era antes un hermano que se metía con Dios.
Un hermano que buscaba de Dios. Pero impío es que ya no busca, que se desvió, que ya no va a la iglesia. O si va, bueno, pregunto, ¿habrán impíos metidos en la iglesia? Amén, sí hay. Pero no buscan, vienen, pero como religiosos. Entonces, ese es un impío. Pero dice el Salmo 9:16, y ponga atención, el Señor se ha dado a conocer. ¿Cuántos saben que el Señor se ha dado a conocer? Gloria a Dios, hermano, porque a través, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted ha recibido revelación de quién es el Hijo de Dios. Y Dios se ha dado a conocer a usted, no es a cualquiera. Por eso dice que hablaba en parábolas, para que no todos se entendieran. Quiere decir que si usted está aquí y me está entendiendo lo que estoy diciendo, usted es privilegiado. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ya lo había visto a usted. Amén. Como espíritu ya le había hasta enseñado, dice en San Juan 6:45. Y entonces dice, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Quiere decir que el mismo impío se atrapa en la obra de sus manos. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay aquí que está haciendo buenas obras? Y si no las está haciendo, empecemos a hacerlas. Amén. Entonces, hay manos impías. Y dice que ha ejecutado juicio. Pero yo quiero decirle que aunque tengamos cosas impías todavía, dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Entonces, aunque usted esté fregado, hermano, siempre Dios le va a dar una salida por amor a lo que ha hecho en su vida. Dios está haciendo unas cosas maravillosas en usted, pero como usted no se da cuenta, hermano, todos los días se cree que está igual, y no, usted ya no está igual. Usted está más gordo. No, sí está igual. Sino que lo que está cambiando es su ser integral, lo de adentro. Por eso el cambio es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Los religiosos te quieren cambiar por fuera. Por eso no use pantalón, que los peinados no sean no sé qué, que esos aretones, que te quieren cambiar por fuera. Cuando la persona cambia por dentro y está convencida de lo que el Espíritu está haciendo y le revela todas las cosas y le da toda la verdad, esa persona no necesita muchito que le digan, mira esa minifalda y aparece babero, ¿eh? No, ya esa jovencita tiene pudor en la cuestión de Dios y sabe que aquí va a emocionar a los hermanos y aquí se le van a salir los ojos a los hermanos. Y entonces ella ya no usa aquí, sino que usa más para abajo. Es fácil, hermano, porque el cambio es adentro. Ahora, si esa mujer no ha cambiado y usa la falda al ojo del pie, de nada sirve. Porque a los ojos de los religiosos va a decir, oh, qué santa esa mujer. Pero tal vez ya se metió con 10. Entonces no le sirvió. Y tal vez la de la minifalda ha sido más recatada. Entonces, miremos ahí. Entonces, se da cuenta que no es de religiosidad, no es de legalismos, sino que es de un cambio de adentro hacia afuera, donde Dios te dice qué es bueno y qué es malo, a través del Espíritu. Entonces, ya tú te comportas de una manera correcta. Y también los varones, ¿va? ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la clave? La obra de tus manos. Miremos otro. Manos para la batalla. ¡Aleluya! Salmo 18:34 dice, Él adiestra, levante sus manos así, Él adiestra, no así va, no que así va, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Mire qué terrible esto. Pero Él dice que adiestra. Él no dice, te evito la batalla, no dice. No vas a batallar, mijo. Yo, no vas a batallar. No, pobrecito tú. No. Él lo que dice es que adiestra tus manos. Que cuando tú sepas que tienes que batallar, vas a tensar el arco. Y vas a tener fuerza para lanzar la flecha, hermano. Usted sabe que los hermanos son flechas que vamos a lanzar, que están metidas en el aljaba del valiente, dice. Entonces, hermano,
uno usa las flechas. Ahora, si esa flecha se raja, si esa flecha ya no tiene fuerzas, ya no llega a donde es, ahí queda. Pero dice que sale un personaje con arco, pero sin flechas. Y eso me llama mucho la atención, porque ¿por qué no sale con flechas si va a salir a batallar? Porque va a ir recogiendo las flechas que se quedaron tiradas para usarlas para él. ¡Qué serio, hermano! ¿Cuántas flechas hay aquí? Déjese usar entonces, hermano. Déjese usar. Porque el Señor está adiestrando sus manos para la batalla. ¿Cuántos quieren victoria? ¡Qué bonito, ¿ah? ¡Ah, Señor, dame la victoria! ¡Aleluya! ¡Dame la victoria! Y no peleo nada. No vas a tener victoria. Hermano, estamos en tiempo de lucha. Estamos en tiempo de pelea. Si usted se da cuenta, las cosas ya no son igual que antes. El evangelio ya no es igual que hace 20 años. El evangelio no es cuando su bisabuelita lo llevaba. Vamos, mijo, vamos a la iglesia, güey. Ya cambió, hermano. Ahora hay carreteras, ahora hay carros, hay un montón de cosas que han cambiado, edificios y donde usted vivía solo estaba su casa. Y ahora, hermano, ahora ya un callejoncito para entrar a su casa y donde entra, casa aquí, casa allá y... Ya tiene como 30 vecinos en un ratito. Cambió la situación. El evangelio ya no es igual como antes. Entonces cambió el evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo, pero ya nosotros estamos en una dimensión diferente, donde tenemos que batallar diferente. Ya el enemigo se levantó de una manera poderosa. Y Dios, hermano, ha dado permiso para que todas esas huestes infernales y esas potestades bajen a la tierra. Y el que no esté parado, pues se fregó, hermano. Entonces, ¿Dios qué está haciendo esta tarde? Que está adiestrando tus manos para la batalla. Te está haciendo un guerrero de Dios. Un guerrero que no se va a rajar, hermano. Aquí nada de que Jalisco no te raje, no. Aquí es que nosotros como guerreros de Dios, estamos preparándonos para la batalla. ¿Por qué? Porque el verdadero guerrero, el Jehová de los ejércitos, es el que nos acompaña en las buenas y en las malas, y es el que está listo para decirte, vas a batallar, pero en esa batalla tú no vas a perder, sino que vas a ganar. Hermano, cuando salía el pueblo de Israel a la guerra, a veces le decía al Señor, no hagan nada. Van a salir a la batalla, pero no hagan nada. Dios los había preparado sus manos para la batalla. Pero viene Dios y le dice, no hagan nada. Hermano, y dice que los mismos enemigos se confundían entre ellos se mataban. Dios va a adiestrar tus manos para la batalla. Pero Él va a estar con nosotros en toda batalla, en toda guerra. Y quiero decirte que Dios ya nos proporcionó la victoria esta tarde para tu vida y tu familia, para esta iglesia, para este ministerio, para esta antigua Guatemala. Se está venciendo, hermano, lo que nunca se había logrado. Ahora el evangelio está entrando con más fuerza y por eso es que hay lucha, porque el enemigo no quiere que el evangelio triunfe. Pero usted está siendo adiestrado sus manos para la batalla, para que la victoria que Dios ha preparado este año para la antigua Guatemala se dé, porque se va a dar, hermano. Y como le digo, nosotros vamos a batallar. Aquí ya no cabemos, pero Dios va a hacer algo. Dios sabe en nuestro corazón que no es para estar presumiendo ni diciendo que qué gran templo, cómo caben. No, yo lo que quiero es que el Señor nos dé donde estemos cómodos para poder buscar la palabra de Dios. Y donde estemos sentados cómodamente. No para dormir, va, ay hermano, qué buena está así, ay sí voy a poder dormir bien, va, no. No, usted duerme en su casa y si quiere cómprese una su buena cama, pero aquí no, hermano. Entonces, Dios quiere que usted y yo batallemos. Dios quiere que usted luche por su familia. Dios quiere que usted no claudique, que usted no se quede tirado. Hermano, usted ha sido llamado para ser un campeón de Dios, individual y grupal en su casa, hermano. Que usted donde en su casa le diga a su familia, mire mucha, aquí la victoria la va a dar Dios
y aquí nos vamos a dejar de charas y entre nosotros vamos a batallar para que esta familia sea vencida en todo lo que es adentro carnal y que podamos entregarnos como una ofrenda para Dios para ser bendecidos. Tu casa es bendita, tu casa se ha levantado también para pelear y guerrear, hermano. Dios ha dado la victoria, Dios ha dejado las armas para que tú batalles y ganes. No dijo, no vas a pelear, claro que vas a pelear, pero yo voy a estar contigo en la batalla y te voy a dar la victoria. Por eso el pueblo de Israel se defendió en el tiempo de Mardoqueo, porque habían dado un edicto donde decía que iban a exterminar a todo israelita, y eso es figura también de nosotros, porque nos quieren exterminar, pero Dios dio un edicto donde se firmó que nosotros nos podíamos defender. ¿Y qué es lo que está enseñando el Señor? Que nosotros seamos diestros para la batalla, nos está ministrando nuestras manos, porque usted va a ser un verdadero guerrero de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hay hasta un coro, ¿ah? Que dice, Él adiestra mis manos para la batalla. ¿Cuántos lo saben? De los de alabanza, ni uno me dijo, los del pueblo todos lo saben. ¿Usted no lo sabe, mi? Él adiestra mis manos para la batalla, creo que es. ¿Quién lo sabe? ¿Todos sí dicen sí? Pues nadie me lo canta. ¿Ah? A la que gachos, hermano. Hoy sí me quedaron mal estos. Nadie se levanta, no hay nadie que lo cante. Va, está bueno. Ah, no quieren, va, está bueno. Búscamelo aquí. Búscamelo aquí. No me voy a caer con la gana, hermano. ¿Qué culpa tengo que sean gachos de la alabanza que no se lo sepa? ¿Ya? Búscame ahí. ¿Y vos por qué no lo sabes? Sí, me lo sé, pero solo ese pedacito. Va, pues dale, pues, aunque. Pero, antes de que me enoje más. Bueno, cántalo. Espero que te salga bien la voz. Están mis manos para la batalla. Y el brazo de... No, no lo sabes, no, no, hombre, no. Mejor búscalo. Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la... Pero yo no sé, bueno, si soy de la alabanza o que soy puro David aquí, pero ese no lo sé. Es que ese hace mucho tiempo que se canta. ¿De quién es? De Jesús Adrián Romero. Ah, la gran... La busco todavía. Ya me enojé. Bueno. No, ya no, mijito, ya lo oí. Pero bueno. Cantemos, pues. No, hombre, que... Ah, yo mismo me meto aquí a problemas. Diaco mío, manos inocentes. Salmo 26:6. Lavaré en inocencia mis manos y andaré en torno a tu altar, oh Señor. Mire qué lindo, necesitamos manos inocentes. Inocencia. ¿Qué es una persona inocente? Ingenua. Ingenua. Fíjese que, digamos, antes cuando estaba en el mundo, yo sabía chistes de doble sentido, hermano, pero así tanate, hermano. Y todo lo morboso que usted quiera saber, ahí estaba, pero era del mundo, no era cristiano. Y ahora, hermano, como uno se va metiendo y se va limpiando, y es otro rollo. A veces, gente que no es cristiana, ¿va?, me ha querido decir así, digamos, un chiste de doble sentido, y ya no le agarro la onda. No lo entendí, ¿va? ¿Por qué? Porque empieza uno a volverse inocente, hermano. Que lo que era, a usted tal vez le gustaba y participaba, ahora usted ya no puede. Ya no le cabe eso en su corazón. Y entonces hasta oye cosas que tal vez no, ya no son de Dios y usted ya ni las entiende, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una inocencia a usted, usted ya no es el mismo. Y qué lindo, va, hermano, porque es como los niños, va, esa inocencia que tienen los niños, va, que a veces dicen cosas
¿Así va a ser usted? No baboso, ¿eh? Inocente. Porque a baboso sí ya es culpa suya, pero inocente, hermano. Entonces, qué lindo poder tener esa inocencia como cristianos. Que ya no está buscando la morbosidad, que ya no está buscando el doble sentido, que ya, que usted ya queda uno como tonto, hermano, pero no es, sino que hay una inocencia ya en su vida, porque usted ya no es igual que antes, cambió. Qué rico vivir eso, porque entonces nosotros vamos a agradar a Dios. Pero qué horrible sería que, a la qué buen chiste, vos llamátele a la bodega, ese es cristiano, pero sabe unos chistes morbosos, vos llamate. Ah, no, hermano, qué triste. Sino que eso se vaya acabando, se vaya desgastando en nuestras vidas, para que venga una inocencia de parte de Dios en nosotros y podamos participar, hermano, de todo, y que las cosas malas tal vez hasta nos chocan, nos rebotan y ni nos cuentan, nos dimos. Esa es la inocencia que Dios quiere esta tarde en tu vida, hermano. Que tal vez eras de una manera y ahora ya no puede ser así. Te cambió el Señor. No muy convencido, no lo ha cambiado el Señor, hermano. Y andaré en torno a tu altar, dice. Ahí va a ser tu entorno. Y en el altar, ¿qué se hace? Se muere. Entonces dice que cada día que usted está en entorno en el altar, está muriendo a sí mismo. Está muriendo a sí mismo, está muriendo a sí mismo. Entonces, hermano, empieza a haber una inocencia en nuestra vida tremenda. Hay que buscar de Dios, ¿verdad? Miremos otro. Manos inicuas y soborno. Salmo 26, 10. En cuyas manos hay ardides inicuos. Ardides inicuos. Y cuya diestra está llena de soborno. Entonces hay personas inicuas y cuya diestra está llena de soborno. Ahora, ¿qué es un inicuo? Un inicuo es aquel que es sin ley. Vale todo, ¿eh? No hay ley para ellos. Pero usted es cristiano, hermano. Usted está en la ley del Espíritu. Entonces usted no es inicuo. Y por eso a usted le redarguye cuando el Señor le... Porque a veces cometemos errores, ¿verdad? A mí, solo una hermana contestó ahí. ¿Y usted no comete errores? No, hermano. Ah, orgulloso también, ¿va? Pues todos los que estamos aquí cometemos errores. Mientras estemos en carne y hueso, hermano, vamos a cometer errores. Pero tenemos esa ventaja que somos hijos de Dios. Tenemos la ley del Espíritu. Y esa ley la pusieron en su mente y en su corazón. Pero un inicuo le vale. Se pasea en una joven, se roba un carro, tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no hay límites para esa persona, es inicuo. Está llena de soborno. No voy a volver a poner ese color que no se mira bien, va. Está llena de saber, va, de soborno. Hermano, qué horrible ver a un cristiano que se volvió inicuo, que acepta soborno. Yo me recuerdo de un hermano que empezó a trabajar en una entidad y entonces ahí lo que tenía que hacer era firmar. Pero en cada firma le llevaban su sobrecito de 300 quetzales. Entonces le digo, mira, aquí está esto, eso es para vos. ¿Y por qué? Dijo, ¿por qué firmaste? Ahí empezó ya a ver mal la cosa. Cuando, mira, firma esto porque ya más seguido, ¿ah? Aquí está tu dinero, mira. Pero él juntó el otro sobre, ¿ah? Entonces dijo, eso no está bien. Entonces habló y le dijo, cuando ya le llevaron otra vez, le dijo, no, mira, aquí están tus dos sobres, ¿ve? Yo renuncio. Le dijo, yo no voy a aceptar soborno, le dijo. Yo soy cristiano, hijo de Dios, le dijo. Y no lo aceptó y se fue. Pero un inicuo. Ay, papadito, está muy flojito este, no lo pueden hacer más gordito el sobre porque está, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay aquí?
¿Cuánto hay aquí? ¿Qué no va a hacer con un ministro que dijo, ¿cuánto hay aquí? No quiere haber más. Pero el otro pastor más pila da, ¿cuánto hay? Le volvió a decir. Lo suficiente, dijo, que Dios te quiere dar. Mandaron una grabación, va, hermano. No sé si la ha oído usted. Hermano, aquí contestándole su correo, quiero decirle que sería una bendición ir a su iglesia, hermano. Solo quiero decirle algunos requisitos, hermano, que ahí me pone en buen hotel, hermano. Y me pone tal agua gaseosa, hermano, porque si no, no puedo predicar bien, hermano. Y también quiero que me vayan a traer en un buen carro, hermano. Y empezó así a pedir un montón de cosas, ¿verdad? Y hermano, y si usted quiere que predique hasta las 12 de la noche, son 100 dolaritos más, hermano. Y así Y entonces, y si hay que orar por ya por los enfermos y todo, usted sabe que eso ya es otra dimensión, otros 50 dolaritos. Uchi, cuando ya hicieron la cuenta, ya iba por... Se parecía soborno, hermano. Y entonces le dijo, ah, está bien, le dijo, pero también quiero ver que dos resucitados, le dijo, y quiero por lo menos 5 enfermos que salgan sanos. Y empezó, hermano, ya no contestó el hermano. ¿Estaba sobornando el pastor? Esto del evangelio se ha vuelto tremendo, hermano. Y por eso nosotros debemos de dejar claro que nosotros somos hijos de Dios y que venimos a traer bendición a los demás. El evangelio no es para ti, el evangelio es para los demás. Cuando tú te despojas y cuando tú le das a los demás, entonces tú estás cumpliendo con el evangelio verdadero de Dios. ¿Amén? Si tú te despojas y te ofrendas, tú no vas a ser un inicuo, tú vas a ser un hijo de Dios y vas a hacer las cosas como deben ser. ¿Amén? Bueno, sigamos adelante. Manos de idolatría. Salmo 115:4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Obra de manos de hombre. Entonces, mi hermano, lo que tiene que caer es la idolatría. ¿Cuántos quieren que se les fortalezca sus manos? Entonces, hay que quitar toda idolatría, hermano. Pero acuérdense que la idolatría ahora no solo es de bulto. Ahora la idolatría puede estar en tu corazón. Y todo lo que le quite lugar a Dios es idolatría. Una novia se puede volver idolatría, hermano. ¿Vean? Porque hay jóvenes que tan lindo que tocaban la trompeta. Se inspiraban, ¿va? Y solo vieron a aquella chava y... Ya no vienen a practicar, ya no tocan la trompeta. Después vienen todos... trompudos que se fueron a tropezar ahí, hermano. Y se dieron cuenta que ella no era el tiempo exacto, lo que Dios quería para su vida. Se desfasó y cuando mira, otro está tocando en vez de él. Porque Dios no va a dejar vacío un lugar. Cuando Elías dijo, es que solo yo quedo. Ay, Elías, no estás fregado. Hay 8,000 o 7,000. Que no han doblado sus rodillas por mí, que están dispuestos a morir por mí, y venid vos que solo vos quedás, no fregues, hombre, regresás a hacer lo que tenés que hacer. Y le dio una sunalgada a Elías y Elías regresó. Por eso nos tenemos que cuidar de no caer en idolatría. Gente que ama el mundo, hermano. Ay, este mundito, es que yo soy feliz en el mundo. Dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué hay en este mundo, hermano, que todavía te gusta tanto?
Si esto está pereciendo, este mundo está pereciendo, ¿cuántos saben? Esto ya no lo arregla nadie, hermano. Pero al que está rescatando Dios es a ti. Pero hay gente que amarrada a este mundo, hermano. Ay, no, yo no, yo me quiero quedar aquí, hermano. Es que, no, yo me quiero ir. Yo no me quiero quedar. Peor se está poniendo cada día aquí. Mi linda Guatemala. Yo quiero que venga el Señor, hermano. Pero que me encuentre bien, ¿va? Porque si no me voy a quedar. Solo va a venir y adiós. Ay, aquí no. No me quiero ir, hermano. Pero quiero que toda idolatría que pueda haber en mi corazón salga. Entonces, todo lo que pueda haber en vez de Jesús en tu corazón es idolatría. ¿Por qué no viene, hermano? Es que mi hijo está muy chiquito, hermano. Ah, tienes idolatría por tu hijo. Yo he visto niños que los vienen a presentar, hermano. También, va, hay que tener cuidado. Va. 10 días, tienen ya 8 días y están ahí levantando al niño aquí. ¿Y usted por qué no viene? Hermana, no la he visto. Porque al mercado sí va. Le hacen culto al mercado aquí en la Antigua. Yo cuando no viene una persona, la voy a buscar al mercado, ahí la encuentro. Bien, yo ya se llevo ahí, por ahí. ¿Está, hermana? Cabal, dije yo, aquí está. No la he visto. Es que vi que mi chiquito está muy chiquito, hermano. Y entonces, y aquí tan fuerte que ponen el aire acondicionado. Es que qué calor, va, hermano. Por ejemplo, aquí ya bien chamarrado tiene el bebé ahí. Y ahí viene. ¿Quién otro chiquito? Va, ¿el tuyo cuánto tiene? 8 más, ya está más grandecito. Pero ahí viene. Ay, no, es que está muy chiquito, hermano. Ay, es que... ¿Idolatría por el hijo? No, hombre. Y entre más le pone coco uno así a sus hijos, más se enferman, más les pasan. Más... ¿Por qué? Porque uno los está idolatrando. Ahora hay unos que, nada, por mí no hay pena, está tirado en la tierra. Está... No, tampoco. Voy a recogerlo. Porque pasa a los extremos, ¿va? Uno que... No. Y el otro, que llore, así se agarran fuerte los pulmones. Ay, mijo, pero hace 2 horas que está ahora. Ay, que aprenda 4, son charadas. Alá, no, hermano. Entonces, la vida cristiana es un equilibrio. Pero Dios no quiere que idolatres a tus hijos. Tú lo que tienes que hacer con ellos es enseñarles. Por eso se cometen muchos errores con ellos. No, hermano, es que yo no quiero que le pase lo que me pasó a mí. Hermano, yo fui pobre, pobre, pobre. Y ahora yo quiero que ellos sean ricos, ricos, ricos. Ay, hermano, y así no van a aprender. Y todo se los doy, hermano. Y a todo le doy permiso. Y todo es sí. Y todo... Te estás paseando en ellos. Los estás idolatrando. ¿Cómo se van a defender después si tú no estás? Y viceversa, ¿va? ¡Ja! Yo sufrí, que sufran estos. No, tampoco. Que miren lo que cuesta ganarse los choles. A mí que me costó, a este le va a tocar el doble. ¡Ah, no! Entonces, no, yo creo que un equilibrio. Pero no idolatre a sus hijos. Corríjalos, enséñeles. No los tenga en el corazón, hermano. Ahí hay un niño haciendo el berrinche, el helicóptero, y, brrr, y hasta vuela, hermano, y no le dice nada. No, hombre, usted tiene que, porque dice que el que no corrige a su hijo es vergüenza de la madre después. A ver si lo vuelve a hacer. Y si usted no lo frena, hermano, ese niño, cuando tenga 16 años, le va a tortear la cara. Antes. Antes, ¿verdad? Pues ya vio a la hermana. Ella es dueña de helicópteros de Guatemala, ya vio. Hay experiencias. Entonces, tampoco matarlos, pero tampoco no decirles nada. Hay que enseñarles, hermano. Ustedes, sus niñas, enséñenles a arreglar su ropa.
¡Ay, la princesita! ¡Tú eres la princesita! No, se está paseando en la princesita. Porque la princesita tiene que saber que hay que barrer, hay que trapear, hay que hacer... Tampoco va a ser la que cuida a los niños. Mija, ya dijo el pastor, hace lo que cae, yo voy a ir a pasear. No, no, tampoco. Pero sí enseñarle responsabilidades para que los hijos no se vuelvan idolatría en nosotros, hermano. 15 años y ni doblar un... nada. Y entran al cuarto y parece culebra, como que todo el pellejo se quitó la mano ahí tirado. Desde la calceta hasta... Ah, no, hermano. Ay, no, mija, que no. Ay, no, mamá, aquí está, mira. Aquí, le tira todavía. Le... Enséñele. Enséñele a hacer un pastel, enséñele a cocinar. Así un cuate se casó con... Pero esto fue cierto, hermano. Se casó con una patoja joven y entonces se fueron y a los 2 meses... Pa, pa, pa. ¡Ay, que vinieron a visitarme! No, se la vengo a dejar. No hace nada, no sabe hacer nada. Le digo, enséñela y vengo por ella después. Le entonces en la casa ni reyesitos ni princesitas. Hay que amarlos. Hay que tratarlos bien, pero hay que enseñarles. Si no, la vida te va a enseñar duro. Y entonces cuando quiera, hermano, ya va a ser demasiado tarde. Ya con 3 pelos aquí ya se cree en la... Ah, ¿qué me vas a decir si yo soy hombre? ¿Solo porque tiene 3 pelos ahí, hermano? ¿Las axilas todas pelones? Oh, ¡qué frega! No, entonces enseñémosle para que no se vuelva idolatría en nuestro corazón los hijos. Corríjalos. Enséñenle la palabra. Enséñenle que usted está enamorado de Dios. Enséñenles venir a la iglesia. Que no se les vuelva costumbre no congregarse. Pero anda a la iglesia. Mamá, si tenés un mes de no ir, no importa, anda a la iglesia. ¿Qué fuerza va a tener? Pero si él se fija que usted cambia. Si él se fija que usted está enamorado de Dios, ah, eso va a hacer que llegue. Nuestra manera de vivir impacta a nuestros hijos. Y cómo les enseñemos, los va a impactar a ellos. Enséñeles que Dios existe. Enséñeles que tienen que ser responsables. Es que chiquito, hermano, mire, el otro. 4 años. Ja, pero ya de 4 años son tremendos. Ya no llegamos de 5. Así que si hay idolatría en su corazón con los niños, ahorita es el tiempo. Ay, gracias a Dios que el mío ya tiene 20. No. Peor. Tiene que soltarlo. Tiene que dejar que vivan su vida, hermano. Dejarlos que tengan sus experiencias. La gente que tiene idolatría por sus hijos no deja que se desenvuelvan, no dejan que ellos puedan practicar, que ellos puedan darse cuenta cómo es la vida. No, todos se lo manejan, todo, no, disculpe, no, esa es idolatría. Déjelos, que ellos se desarrollen, que ellos puedan ser bendecidos, que tengan papás responsables de decirles, mira, mijo, tenés que fajarte en la vida, tenés que estudiar. Hermano, ¿cuántos hacen un esfuerzo por pagarle su escuela a los niños o su colegio? Yo no creo que usted llegue al jardín de su casa y, ay, este arbolito, mira, mijo, alcánzame aquel billete de 100, por favor. Ahí está ese. Ay, y hay otro allá, mira, de 100, tráeme los dos y el de 50 te lo regalo. Va, entonces, no, hermano. ¿Cómo le? ¿Hay que chambear duro o no? Ay, al mes ahí va su dinerito y toda la cosa. Pero cuesta. Hay que enseñar a los hijos que se fajen. Que trabajen, que sean buenos hijos. Y si usted no tuvo todo eso, hermano, por eso está en la iglesia, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos revele todas las cosas. Aquí no hay salida. Dios tiene todo el control de tu vida y de los tuyos. Dale lo mejor a tus hijos. ¿Qué es el evangelio puro? ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tus hijos? Que les enseñes el camino correcto. Por ejemplo, acá tiene una gran ventaja. ¿Cuánto tiene la nena? 9 meses tiene para... Pero no va a decir después, ¿cómo es que dicen? Echando a perder se aprende, ¿va? Ay, hermano, yo sí, a 2 hijos ya me,
echando a perder se aprende. Ya el tercero ya está mejor, hermano. No. Y pilas. Si cometieron errores en usted, no. Aquí cometieron errores en mi papá. Pero ¿cómo podríamos ser? ¿Qué dice la palabra? Oh, sí, voy a trabajar así. Y usted los está ayudando para que lo que usted vivió no lo vivan ellos. Si es malo lo que usted vivió, no les dé, no, entonces le voy a dar todo. No, no, enséñeles cómo para que no pasen por ahí. Y si usted vivió, hermano, y le enseñaron que todo era color de rosa y así quiere, no, enséñeles que la vida no es fácil. Pero con Cristo van a ser felices. Entonces, no a la idolatría. Hay otros que idolatran a la esposa. Lo que tú digas. No le estoy diciendo que no la ame. Pero tampoco la idolatre. Usted con un su concepto, sí, así es, y la otra, no, no. Sí, es como ella dice. Es como ella dice, ala, no. Usted tiene que tener personalidad también. Como dicen por ahí, todos tienen su corazoncito. Pero no idolatren a la mujer, hermano. No, lo que diga ella, ella es la que manda. Es que ella es sabia, ella es. Se va en un barranco, yo también. ¡Ala, no! Y viceversa, ¿va? No idolatre al esposo, porque se lo van a bajar del pedestal. Ahí se pone a cantar usted, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y al rato, hermano, me pasó una cosa terrible. Este hombre es un desventura. Ay, a ese lo bajaron del pedestal. Mire, dejémonos de cuento. El que nunca le va a fallar es Dios. A Él bendiga, a Él refúgiese, con Él métase, téngalo en su corazón y los demás van de volada. Sea su esposa, sea su esposo. Ahora, hijos que idolatran a la mamá, tienen mamitis. Mamá, mi hijo, pues si te acabas de casar, ¿qué hago, mamá? Lo que tú digas, eso hago, mamá. Ah, la verdad. ¿Tienen mamitis, hermano? La primera semana que regresan de luna de miel, ya en la casa de la mamá. Pues no, señor, que no vaya y que no los bendiga. Que yo voy a la casa de mi mamá a bendecir. Y le llevo un su regalito, lo proveo, pero no, todo gira alrededor de la mamá. Idolatría por la mamá. Vamos a salir el domingo. ¿Y a dónde vamos a ir? Donde mi mamá. Mira, fíjate, mi amor, que ya se... Ya vamos 3 domingos yendo donde tu mamá. ¿No será que podemos ir donde la mía? ¿Qué? ¿Donde esa señora? Dios guarde, mejor voy a ir a ver al diablo. No, hombre. No sea así. O sea, a tu mamá solo falta que le compre una escoba y se vaya volando. Ah, pero la él es inmaculada. No hay como él. Cuidado, hablas mal de mi mamá. No. Tiene idolatría por la mamá. Y otros tendrán idolatría por el papá. Lo que dice el papá es ley, no importa. Qué sabio mi papá, tiene razón en todo. No. El que tiene la razón es Cristo. Entonces la idolatría es bien tremenda porque creemos que solo es un ídolo. No. Tenemos ídolos metidos en el corazón que hoy hay que sacar. Ah, entonces pateo a mi papá. No, sácalo de tu corazón y pon a Jesús. Y ese Jesús te va a enseñar cómo tienes que tratar a tu papá con amor y todo, pero sabiendo que el que da las instrucciones es papá.
que sabe el que da las directrices es el Espíritu Santo. Claro, tu papá va a ser muy sabio en algunos consejos y los tienes que aceptar, pero no todo, hermano. Ahí te están lavando el cerebro, ¿va, mijo? Deja estar yendo a esas cosas. Ese pastor está loco. ¿Cómo? Hasta el otro así va. No. Dele testimonio. Enséñenle. De repente ya se ponen feos con uno, ¿va? Porque el otro lo puso en contra. ¿Y cómo es eso que ahora resulta que él es tu papá? Yo soy tu verdadero papá. Anda al registro civil, anda, ve. No, papá, es que mire, pues, mi papá celestial es el de arriba, el papá de los espíritus. De ahí está el padre del alma, que es el pastor, el que cuida nuestra alma. Hermano, y nos tocó lo más. Ja, porque el alma suya sí está mera fregadita, hermano. Y tú eres mi papá biológico, el que me trajo, el que amo. Gracias por traerme a esta tierra, porque si no, no hubiera conocido a Jesucristo. Por eso la función espiritual en el alma la hace el pastor, papá. ¡Ah, estas son babosas! ¡Yo soy tu tata aquí! Pero por lo menos ya le explicó, ¿verdad, hermano? Porque eso es serio. Pero ¿sabe una cosa? Qué rico tener papá uno, hermano. Mano, y yo que ni lo conocí. Pues quiero decirle que su papá está en el celestial, aquí está. Y si él está como papá suyo, no le falta nada. Y ese espíritu de orfandad se va hoy. Porque papá de allá arriba nos cubre todas nuestras necesidades. Amén. Y por eso es que usted necesita un pastor, necesita un papá del alma, porque usted viene y tiene problemas, y como nunca tuvo un papá, por eso es bien difícil el que no tuvo papás, que lo acepte a uno como padre. Pero cuando lo logra, ¡ja!, se rayó. Porque entonces, mire, hermano, fíjese que usted es mi padre, usted me lo ha dicho, yo quiero ver acción, a ver, ore por mí. Y hermano, uno tiene una fuerza para orar por esa persona y lo bendice. Si uno no está por gusto aquí, dígame, pastor, ¿de qué me sirve? Va, a ver, dígame, papá. Papá, no, usted no lo dijo bien. Dígame, papá. Vamos a ver. Papá, ahí está mejor. Dele, pues. No, ¿de qué me sirve? Sí, aquí estoy para bendecirlo. Aquí estoy para decirle que Dios le ama y que el Señor ha puesto en mí bendición para usted. Y si sus papás no lo bendijeron, yo tengo la capacidad de bendecirlo. Y si sus papás, hermanos, lo maldijeron, yo tengo la bendición de poder romper toda maldición a través de Dios, porque soy un delegado de Dios. Y como es espiritual, soy más poderoso que los papás biológicos. Entonces vengo y rompo cadenas y usted es feliz. Así que si hay alguno que lo maldijo a su papá, hermano, ¡ay, Dios! El Señor, lo que ha puesto en mí, es más poderoso que lo que dijo su papá. Y tengo la... ¿A qué hora de quitar eso y poner una bendición. Por eso es que el enemigo no quiere que usted pueda aceptarme como padre del alma, hermano, porque no le conviene a él que yo lo bendiga. ¿Y cómo hago, hermano? Yo he tratado, ¿sabes? Mi papá, y usted más mal me cae, peor, hermano. Hombre, abra su corazón. Y dile, Señor, ¿será que este hombre me puede bendecir? Y va a ir abriendo su corazón. Aquí hay gente, hermano. Aquí hay jovencitas que tienen una mala relación con su papá. Y entonces, pues, vení, te voy a dar tu abrazo. Ahí está, cuando a babosa les echan sal, igual, hermano. Porque hay algo ahí, hermano. Pero cuando ellas sobrepasan eso, ay, hasta así se ponen, mi hermano. Así. ¿No me va a abrazar? Sí, ahorita. Ay. Porque se cambió la situación. Entonces ellas se dieron cuenta que yo soy un canal de bendición para ellas. Igual para los jóvenes. Hay jóvenes que me meten mi beso, hermano. Y no porque sean de otro laredo. Aclaro, va, porque como ahora la gran puchica, va, hermano. Ay, le di un beso al pastor. De plano, los dos son raros. Raro tu abuelita, porque yo, macho men, nada. Todo lo confunden ahora, hermano. Pero yo sí no voy a cambiar, porque sé que hay una bendición, un secreto en eso. Sé que hay un secreto en eso. Siempre con respeto.
siempre tomando distancias. Entonces es una bendición. Porque hay jóvenes que se han podido acercar bien, hermano. ¡Gloria a Dios! Y entonces se rompió esa maldición, se rompió esa cadena. Ya tienen, entonces hasta para acercarse a Dios les es más fácil. Porque entonces dice, oh sí, sí, entonces sí existen los papás. Sí existen. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. No a la idolatría. Y seamos parejos, ¿verdad, hermano? Amemos a nuestros hijos iguales. Ay, es que este me salió más bonito, hombre. Se parece hasta a mí. No, hermano. Yo he visto casos, hermano. Yo, los he visto. Donde el papá le dice al hijo: ¿y por qué me pegas? Te pareces a tu mamá. ¿Y qué culpa tiene el otro, hermano? Dígame, ¿qué culpa tiene el otro? Ahora este es lindo, este cachetón se parece a mí. Ay, toma, anda, comete un toladito. Ala, no, hermano. Parejos. Parejos. Y aquí hay gente que ha sido próspera en hijos. De ese gusto en lo que estoy diciendo. Dígale, ping, dígale, fue. Cucanamacra, tú te lo fue. Y bendígase. Ahora, otra vez, otra vez. Bendiga a todos, hermano. El problema es cuando es hijo único, ¿ah? Eso es bien serio. Bien serio. Porque toda la atención, todo el dinero, todo lo que... para esa persona, ¿ah? Como no hay otro, el único, el deseado de las naciones. Ya no es Jesús, sino que él. Hay que tener cuidado. La bendición es tener más hijos, ¿verdad? No como ahora, como cuyos, porque ya no se puede mantener, pero por lo menos la parejita. O ya sea dos hombres y dos mujercitas. Ahora, si tiene pisto, pues. Pero si no tiene, es una ingratitud que traiga hijos a... Yo conocí una persona que tenía 10 hijos. Y ya el mediano usaba el calzoncillo del grande. Hombre, entonces no sufrimos, hermano. Y ya los zapatos le ladraban porque ya se le abrían, ¿eh? Entonces no, hermano, no. Mamá, pero esta camiseta está muy raída y muy grande. ¡Cállate! Es una bendición. La usó tu hermana cuando era chiquita. Entonces seamos parejos. ¿Amén? Hijos, sean parejos. No, a mi papá quiero, a mi mamá la odio. No, no, y hay casos así. Póngase a cuentas, ame a su mamá, ame a su papá. Usted mamá, usted papá, éntrele. Manos trabajadoras, aleluya. ¿Cuánto les gusta trabajar? Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Hermano, qué rico trabajar. Y que usted tiene, miren, miren, mucha, hoy me cayó dinero extra. Así que hay una oferta en el Pollo Campero, todo por el mismo precio, hermano, que Dios bendiga. O en Burger King, ya me metí a problemas, ¿verdad? McDonald's y todo, hasta esa de comida rápida. Estos anuncios fueron patrocinados. Y mirá, salió esta promoción. Y vos, que cómo comés, vamos. Pero fue el fruto de su... ¿Y cuándo saben que Dios provee? Ya le contaba que una vez mi hijo... Porque ese mi hijo, hermano, era tremendo. Papá, ¿tú vas a cocinar? Sí, mi hijo. Hacé algo que me llene, no algo rico, algo que me llene, decía. Y un día no tenía, hermano. No tenía dinero. Estaba pasando unas cosas bien terribles. Y mi hijo y mi hija querían ir a... ¿Ahí donde le dije? Sí, porque a mucho no me saben estar fregado. Y entonces cuando entramos a la iglesia: papá, yo quiero ir. Está bueno, mi hijo. Yo sin nada. Padre, oye. Entonces, ¿cómo comen?
terminó la prédica, bien linda, salí. Pero lo raro, hermano, que guardé mi Biblia en el baúl. Raro, ¿ah? La metí ahí, cerré. Cuando volteé a ver ahí, 150 quetzales tirados, hermano. Y ya venía saliendo la gente, hermano. Ah, no, dije, y pregunto de quién, todos van a decir que son míos, ¿verdad? Entonces me empecé a rescar la piedra hasta que llegué, los agarré, me los guardé, esperé que todos salieran. Mi hijo, mi hija, vamos a comer. Ese es el Dios que yo conozco. Pero qué rico, hermano, cuando tú trabajas y tienes tu dinerito. Ya apartaste todo, ya hiciste tu diezmo. Porque tu diezmo bendice todo lo demás. Unos dejan el diezmo al revés, de último. Si me alcanza el diezmo, ah, ya se freó. Porque ¿cómo le va a bendecir sus gastos? Entonces ya yo sé eso, de eso, y le sobró. Y usted, bueno, mucha, vénganse, voy a bendecir, vamos a comer. Qué rico, hermano, aunque sea un sueladito de hielo, pero algo diferente. Y que Dios lo está sacando, porque mire, Dios lo va a prosperar a usted. Yo le estoy seguro que usted, esa sequía que tenía, se acabó. No lo cree. Esa sequía que usted tenía, se acabó. Y Dios lo va a prosperar de una manera, hermano, que lo va a bendecir. Y que usted no va a prestar, no, que usted va a tener para prestarle a otro. Va a cambiar este año esa situación. Lo económico va a cambiar. Yo lo desato en el nombre de Jesús. Tu negocio es bendecido esta tarde. Tu negocio es bendecido esta tarde. Tu trabajo es bendecido esta tarde. Lo que tú haces, las tareas, hermano, ya sea carpintería, sea albañilería, lo que hagas, vas a ser prosperado. Porque si eres hijo del prosperado, hermano, si alguien es prosperado, es Dios. Somos hijos del Rey. Que no podemos vivir como plebeyos toda la vida, hermano. Tiene que haber una... Antes de que te vayas de esta tierra, vas a disfrutar la prosperidad de Dios espiritual y material. ¿Cuántos quieren eso? No, hermano, es hacer para otro. Yo soy pobre, pobre, pobre. No, pues te vas a quedar así, pero yo me niego, hermano. Porque yo he pasado por cosas tremendas, pero el Señor me ha sacado, me ha bendecido, me ha aplanado, me ha pulido, pero el Señor al final te prospera. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Amén! Dios mío, creí que no me iba a dar tiempo, y mire pues, que me ha sobrado el tiempo, que me falta. Manos que bendicen, levante sus manos. Y dice Salmo 134:2, alzad vuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Entonces, ¿para qué le sirve a usted las manos? No, para. Solo alegando, hermano. Y todo brincón ahí en la calle. ¿Qué me mira? ¿Eh? ¿Todo malcriado ahí? No. Es para bendecir sus manos, diga conmigo, son para bendecir al Señor. Yo quiero bendecir al Señor. No, no. Padre, te bendigo. Doy gracias por ti. Qué rico, ¿va? Entonces, tus manos son para bendecir. Manos que hacen obras. Obras y no palabras, dicen por ahí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandone las obras de tus manos. Entonces hay obra en nuestras manos. Manos que ofrendan. Salmo 141:2. Sea pues mi oración delante de ti como incienso. ¿Qué es el incienso? Oración. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, cuando usted levanta sus manos, está ofrendando al Señor. Quiere decir que no solo ofrenda solo dinero, hermano. Se ofrenda su vida,
se ofrendan sus manos. Y con este me despido, porque reprendemos toda mano perezosa. Proverbios 6:9 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. No hace nada. Tiene hambre, va donde la abuelita a comer. Tiene hambre, cena ahí donde una tía. Regresa a su casa, abre la refri y se acaba lo que hay. No trabaja. Mi hijo, ¿no vas a trabajar? No. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sus manos sean bendecidas para el trabajo. Y que no sea perezoso, que no tenga manos perezosas, sino que estén fuertes. Aunque tenga 80 años, pero que estén fuertes. Ay, hermano, hay viejitos que 80 años, pero fuertes sus manos. Trabajan duro todavía. Y una visita médica, había un hombre que tenía ya 80 años y tempranito como uno, hermano. Y trabajaban duro y ahí estaba el viejito. ¿Por qué? Porque sus manos eran bendecidas por Dios. Amén. Póngase de pie, lo quiero bendecir. Y quiero bendecir sus manos. Porque el Señor le está dando la victoria hoy para la batalla. Padre, mira la necesidad de cada uno. Yo, como pastor de esta congregación, vengo bendiciendo a tus hijos sus manos. Levante sus manos y las voy a bendecir, porque usted va a ser prosperado en sus manos. Y si no tiene trabajo, Dios le va a dar. En el nombre de Jesús. Reciba de parte de Dios. Si sus manos estaban débiles, Dios las va a fortalecer. Si sus manos estaban sucias, Dios las va a limpiar. Hoy el Señor le va a dar todo lo que tenía usted en carencia, se lo va a dar. Porque el Señor ha venido a levantar sus manos y a decirle que Dios le ama y que sus manos van a salir limpias de aquí. Que sus manos van a salir diferentes en el nombre de Jesús. Todas manos violentas, todas manos de idolatría en el nombre de Jesús quedan eliminadas. En el nombre de Jesús. Padre, bendice este pueblo, bendice esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí presentes para que tú hagas una obra completa en ellos. Yo doy gracias por tu vida y doy gracias por tus manos. Y bendice a Dios, hermano, porque hay gente que ha perdido sus manos y las desearía con todo su corazón. Y usted que las tiene, utilícelas bien. Dele gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus manos. Porque el que ha comenzado esa obra lo va a perfeccionar hasta el final. Va a cambiar. Lo que hacías con tus manos va a cambiar hoy. Para bien. Yo lo declaro y lo manifiesto, que tus manos desde hoy son benditas y que van a cambiar para bien. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y quedamos despedidos. Nos vemos el martes, primero Dios. Que Dios le guarde.